El Manicero, como con Carlos y José. Pues ella lo toca con saxofón, pero voy a hacer algo de los arreglos que hace el saxofón para, si no tienes compañero de saxofón, pues que la toques tú solo con la pura acordeón. A ver, vamos a empezar. Ahí les va. Empezamos aquí. Primero sí, la voy a dar rápido primero. Esa es la primera parte. Ahorita le voy a dar la segunda parte rápido y pero ahí va lenta. Entonces ahí empezamos aquí. Luego estos dos y luego repetimos esos dos. Cerramos con estos dos y luego seguimos. Lo repetimos los dos. Y para adentro, ahí mismo. Y lo hacemos para afuera, empieza. Sencillo esto. Estos dos. Y eso lo vamos a estar repitiendo. Eso lo repite como unas 8 veces, 10 veces eso. Así. Y luego sigue el. Y luego, ahí ya sigue el saxofón. Sí. Y luego sigue. Ahí va despacio. Este hizo un trineo al final así. Así pero rápido. Y luego sigue. Lo hace. Ya sería. Uno extra para el cierre y luego volvemos a hacer. Y luego seguimos con otra parte, que sería. Aquí sería despacio. Luego arriba. Regresamos. Otra vez.
tenemos aquí. Eso mismo lo vamos a hacer dos veces. Así. Después de hacerlo dos veces, le hacemos igual que la otra parte. Y luego de ahí seguimos. Lo voy a hacer rápido. Ahí va lento eso. Y luego aquí hacemos un trineo con estos dos. Así. Y luego otra vez. Siempre que hacemos este cierre, nos vamos a regresar. Porque esto lo va haciendo el saxofón. Entonces el acordeón en todo momento en lo que va haciendo eso, el acordeón va nada más. La parte que ya vimos ahorita, esa la está repitiendo arriba de eso, va fondeando eso. Entonces nosotros empezamos a esto. Y luego volvemos a hacer. ¿Verdad? Esta la parte ya se las dije lento. Y así regresamos. Y luego vas a volver a hacer lo que hace el sax. Así haces cada que hagas algo de lo que ya vimos. Que te dije que lo hacía el sax, acabas y regresas a la parte esta. Y luego volvemos a empezar. Eso básicamente ya es toda la canción. La puedes volver a repetir. Al final sería, estás así, ¿verdad? Y luego le haces. Ahí va despacio, sería el final. Y luego este solo y estos dos. Y luego así. Y para adentro. O para afuera aquí. Y ahí se terminó el manicero. Ahí si tienen alguna duda, pues aquí me lo ponen en los comentarios y trato de responderlo lo más pronto que se pueda. Y suscríbanse a mi canal y ahí lo comparten. Más gente que esté interesada en aprender acordeón, aquí está el manicero.